Buenas noches, mis telespectadores, ¿qué tal están? Después de estos días de ajetreo que hemos tenido, aunque ha habido un programa por medio, el del 061 que ustedes vieron la semana pasada, espero que les gustara, pero todavía tenemos la secuela de esos 20 años, de ese programa especial, que van a seguir viendo ustedes en distintos momentos de este año entero, porque son los 20 años, es un programa temporal. Sé que mucha gente lo ha visto, mucha gente le ha gustado, porque hemos condensado 20 años en tan poco espacio de tiempo, pues. Se ha hecho lo que se ha podido, muy profesionalmente hecho por parte de los compañeros, pero ustedes lo van a poder seguir viendo si no lo ha visto alguien en algún día puntual de fin de semana. Iremos informando de cuándo y cómo para que tengan ustedes constancia de ese programa. En tanto en cuanto nosotros vamos saboreando lo que ha sido la preparación de ese programa, queremos ahora continuar con nuestra vida cotidiana, con nuestra aventura sanitaria, con nuestros médicos, con nuestra vida normal, lo que hacemos siempre. Y hoy pues nos toca venir aquí al despacho de la doctora Guadalupe Sánchez, dermatóloga y estética, aquí en la Plaza de los Reyes, junto al Banco BBV. Así que aquí estamos un mes más con ella para que nos cuente, porque la época en la que estamos, aunque estos días malos días de lluvia, ha habido frío, ha habido muchas cosas, pero la gente se va encaminando ya hacia la primavera. Son inexorablemente el tiempo que nos toca vivir. Por tanto, hay que conocer muchas cosas para que estemos guapos y bonitos, como dice la doctora Sánchez, para el verano. Guadalupe, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Pues no sé si digo bien que estamos en el mes de marzo, hemos tenido agua, hemos tenido unos días de invierno otra vez, parece que ha venido, pero vamos camino de la primavera y la gente se tiene que ir preparando para lo que se avecina, para el buen tiempo. ¿En qué andamos? ¿De qué es el momento ahora? ¿Qué hacemos? Pues bueno, darte la razón. La verdad es que hemos tenido unos días muy soleados al principio de semana, Sí. pensando un poco que se mete la primavera, pero no, todavía nos espera No frío y lluvia. Entonces, bueno, quizá este mes y el mes de abril todavía es un mes muy propicio para preparar la piel de cara al verano. ¿Cómo podemos preparar la piel? Pues primero, como siempre, hablamos de una revisión en general para ver cómo está nuestra piel, cuál es la textura de nuestra piel, revisar todas aquellas lesiones pigmentadas, si llamamos manchas, las que son benignas, alguna que puede tener escamita y que se convierte en lo que llamamos queratosis, que ya tiene otro grado de tratamiento. Es decir, que lo bueno, lo primero, una revisión de nuestra piel. Y bueno, y luego las mujeres, que ya somos un poco más presumidas, aunque cada vez los hombres más, que queremos mejorar un poco el aspecto, pues podemos hacer distintos tipos de tratamientos superficiales que van a ir muy bien, tipo peeling. Y es verdad que ya no vamos a hacer peeling muy agresivos, sobre todo por esta época del año en la que estamos, que los peelings más agresivos requieren una recuperación de un mes y medio de la piel, pero sí todo ese tipo de peeling superficial, que lo que van a mejorar es el aspecto y la salud de la piel. Son peeling que, como la palabra dice, es pelar. Y van a ser peeling de glicólicos, de alfa hidroxiácidos, que van a dar mucha más salud a la piel, van a quitar esas manchitas que a todas nos molestan un poco y van a blanquear un poquito la piel de cara al verano, para tener ese aspecto que nosotros decimos más saludable. Digamos también que podemos incluso bautizarlo como la operación bikini, porque no Totalmente. solamente es la cara, dentro de lo que es la piel, el examen general de nuestra piel, en este caso de mujeres y hombres, bueno, pues la gente quiere estar cada vez con menos ropa en la playa, porque eso se lleva ahora las chicas con sus bikinis, con sus cositas, los chicos también. Hay que tener una piel buena, entonces el examen tiene que ser general, ¿no? No Totalmente. solamente mirarte la cara, porque a lo mejor tiene un problema en la espalda, una mancha rara y te va a dar el sol y te va, Efectivamente. ¿no? Conviene efectivamente una exploración detallada de toda la piel, ya sea de las, como tú bien dices, pues todos los tegumentos que forman parte del cuerpo, piel, espalda, brazos. Claro. Y bueno, y lo de la operación bikini totalmente, porque ahora es cuando ya nos vamos viendo con la ropa de primavera y ya empezamos a hacer esos kilos que me Las sobran, cartucheritas esa también, ¿no? cartuchera, También. ese abdomen, y la verdad es que sí, que ya podemos empezar a trabajar un poco, cuidándonos con la alimentación, andando un poco, distintos tratamientos estéticos que nos van a ayudar, como muchas veces hemos hablado aquí de la radiofrecuencia, de la presoterapia, de la mesoterapia pinchada, es decir, que tenemos muchas técnicas y muchas estrategias que nos van a ayudar, eso sí, poniendo fuerza de voluntad y de nuestra parte, claro está. Lo que yo quiero preguntarte también, mucha gente me lo pregunta por la calle, y lo que yo hago con todos los médicos es transportar o transmitir lo que pregunta la gente en la calle. Esta consulta que decimos nosotros que es gratuita para todos los ceutíes, para todos los que ven el programa, que los médicos están este rato con nosotros para informarnos. Y nosotros así nos enteramos de muchas cosas, y ustedes en vuestra casa pues también. Por eso pregunto yo, cuando se hace esa liposucción, esas cartucheras que tienen las mujeres, que es lo que tanto os molesta, el miedo a que eso es que hay que pinchar y sacar grasa, ¿hay alguna otra técnica que se pueda hacer y también mejorar eso? O cuéntanos qué tipo de agresividad tiene eso, si tiene algún problema, si no lo tiene, porque hay mucha gente que dice, yo me lo haría, pero
Veo en la tele algunas veces cosas que cuentan que no, Pues también te voy a contar, Alfredo, depende, como muchas veces hemos hablado, del grado de adiposidad que tenga esa persona. Lo primero es que tenemos que estar armónicos, es decir, que uno tiene que estar en su peso, lo que llamamos normopeso, porque hay gente que dice, mira, usted me molesta las cartucheras, Claro. pero es que a lo mejor tiene un sobrepeso de 20 kilos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar armónicos en nuestro peso. Una vez que estamos armónicos, si es verdad que sobre todo en el caso de las mujeres, tendemos a acumular grasa en determinadas zonas antiestéticas que no nos gustan, lo que tú me comentas, las cartucheras. Depende de la cartuchera. No es lo mismo una chica que mantiene una silueta normal y que ahí acumula un poquito más y Claro. que es una cosa pequeñita, pues se puede tratar con medios menos agresivos. Mesoterapia pincha, que es poco molesta, la verdad que ahora es el momento de empezar. Radiofrecuencia, que aparte de tratar con calor toda esa zona, va a estimular colágeno y va a tratar esa flacidez, llamada también, podemos utilizar presoterapia. Son tratamientos poco agresivos y confortables. Ahora, si ya nos encontramos con una cartuchera que realmente es grande y que esa persona está dentro de su peso, pues posiblemente estas técnicas se queden cortas. Y sí vamos a recurrir a técnicas ya de cirugía plástica, como Claro, son las liposucciones, que hoy en día ni siquiera se llaman liposucciones, se llaman liposculturas. Y es verdad que ya son técnicas que ya el cirujano plástico, bueno, lo informará un poco mejor, sí, claro. pero ya suelen ser con anestesia general. Son técnicas en las que se mete determinada aguja un poquito más grande de lo normal, que es lo que se llaman cánulas, que lo que van Sí, a sí. hacer es disolver esa grasa y extraerla. Ya son técnicas más agresivas, pero ya te digo, depende un poco de lo que queramos quitar y dónde se acumula esa grasa. Pero tampoco hablamos tan, no solamente hablamos de chicas jóvenes, sino también de mujeres ya con algo más de edad que también quieren seguir siendo femeninas y quieren seguir gustando. Tampoco hace falta Efectivamente. que sean niñas jóvenes de 20 o 30 años, sino No, no. también hay mujeres con Y 45, 50 y 60 años que quieren estar bien. habitualmente, Alfredo, de las de 20 o 30 años lo necesitas poco. Quizás Claro, las de 40 o 50 lo vamos a necesitar más. evidentemente. Pero es verdad que el cuerpo tiene que tener armonía y simetría. Eso es verdad, porque hay gente que está rellena, pero está bien y lo único que necesita es perder unos kilos para encontrarse bien. Y hay Claro. gente que efectivamente que no guarda esa armonía ni esa simetría porque tiene lo que nosotros llamamos lipodistrofia. Entonces ahí ya sí está indicado otro tipo de técnicas quirúrgicas. ¿En qué entráis los dermatólogos? Yo me imagino que entráis también una vez que se hace, por ejemplo, una reducción de estómago, ¿no? Una gastroplastia, ¿no? Que se llama así. Sí. Cuando esa persona que pesa 200 kilos y la han operado y en unos meses, en 5 o 6 meses, se ha quedado en 80 kilos, 70 kilos, son colgantes de piel que quedan ahí. ¿Eso es quien se ocupa? Eso en realidad quien se ocupa más es cirugía Cirugía plástica, plástica, porque ¿no? ese tipo de piel que está en exceso lo que hay que es quitarla. Entonces ahí entran intervenciones quirúrgicas de reducción de piel. Pero es verdad que luego una vez que quedan esa piel que han quitado en exceso con cicatriz y tal, ya si entramos los dermatólogos un poco mejorando esas cicatrices y planteando tratamientos ya menos agresivos, pero que lo que hacen es quitar esa flacidez de la piel. Te lo he preguntado porque me han hablado y dicen, nosotros después de todo esto hemos tenido aquí un dermatólogo, Sí, para que nos totalmente. vea, que nos vaya corrigiendo un poco la cuestión que se nos ha quedado después de tantas operaciones, tantas cosas. Pero no te lo Efectivamente. preguntaba, hay Y mucha que gente ayude, y que interesada. ayude. Sí, que sobre todo es un equipo multidisciplinar. Es decir, están los plásticos, los dermatólogos, los cirujanos que hacen esas Esa reducciones de operación, claro. estómago. Es decir, que bueno, es un equipo amplio. Cuantos más compañeros médicos tengamos que ayuden a esa persona, mejor, porque ya sabes tú el problema que acarrea este tipo De de cirugía. intervenciones tan agresivas. También tienen que tratar la parte incluso psíquica, Claro, porque hay claro. gente que come por ansiedad. Entonces, claro, si a ti te hace una reducción de estómago y hablando en plata, tienes ansiedad y no te controlas con la comida, puedes provocar un Otro estallido problema. de esa cicatriz. Es decir, que bueno, que aquí tienen que actuar y trabajar hasta psiquiatras, por decirte. Lo que estamos nosotros hablando es de tu programa de dermatología, de las cosas que se están preparando para la gente ahora que tiene que venir por aquí a ponerse, digamos, estéticamente guapos, que aquí en esta clínica se puede hacer de todo, prácticamente de todo, porque tiene aparatos para hacerlo. Además, nuestros telespectadores lo han visto muchas veces, todo lo que tiene aquí Guadalupe de aparataje moderno y vanguardista para que podamos estar hechos unos pinceles. Y por tanto, yo quiero que nos explique Guadalupe que vamos a ver ahora una cosa que vas a hacer tú en uno de tus gabinetes, el ácido hialurónico, Pues sí, que vamos. con tanta fama tienen todo el mundo habla de ácido hialurónico, y aquí has preparado unas cositas. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver, qué Pues vas a bueno, hacer. vamos a ver una chica joven que realmente ya la veréis, una chica que está muy bien, pero que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues se va marcando más. ¿Qué se va marcando más en la cara? Pues por la flacidez, los surcos nasogenianos, va cayendo un poco más el pómulo, se marcan lo que ya nosotros llamamos líneas de marioneta. Entonces, aquí nos encontramos con distintos materiales de relleno. Que ya lo está grabando Pepe. Efectivamente, que lo bueno que tenemos que decir que son materiales que son totalmente biocompatibles Ah.
con la piel y con el tejido que forma parte de la piel, que es el colágeno. Entonces son ácidos hialurónicos. ¿Qué es lo bueno que tiene el ácido hialurónico? Que aparte no da el problema de alergia, porque forma parte de nuestra propia estructura y de la propia molécula, son materiales que se reabsorben, es decir, que no van a dar problemas de queloides, ni van a dar problemas realmente de que sean materiales que se rechacen, sino son materiales que se van a adaptar perfectamente a la zona que van a ocupar, van a hidratar la zona, van a rellenar la arruga y lo que van a aportar sobre todo es esa sombra y esas líneas de expresión que están muy acentuadas, lo que van a hacer sobre todo es mejorarla. Entonces nos encontramos, vosotros lo podéis ver aquí, con los materiales de relleno que tienen distinta densidad. ¿Por qué tienen distinta densidad? Porque no es lo mismo rellenar una arruga que forma parte del surco nasogeniano que requiere un material con poca densidad que, por ejemplo, un pómulo donde tú tienes que dar más volumen. Entonces, dependiendo un poco de la zona que vayamos a tratar, utilizaremos un relleno más denso o O menos. menos. Un relleno, por ejemplo, en los labios, sobre todo los restylane que se usan mucho en los labios, son materiales que son, aparte de que son poco voluminosos, lo que tienen es que son capaces de friccionar muy bien. ¿Por qué? Porque el labio es una parte que movemos mucho, entonces requiere un material que bueno, que se adapte perfectamente a la mucosa del labio. De ahí, pues bueno, los ácidos hialurónicos se van utilizando, dependiendo de la zona donde lo ponga, un tipo u otro, pero sobre todo son ácidos hialurónicos, que es lo que Entonces, lo queremos. que vamos a hacer ahora es, vas a hacer un relleno en... Vamos a rellenar un poquito las líneas del pómulo y surco nasogeniano. Pues ustedes no se marchen, porque lo que yo digo siempre, no solamente que el médico nos cuente lo que va a hacer, a nosotros nos gusta que nos lo cuente y queremos verlo, y quiero que ustedes lo vean en su casa, para que se anime, y aquellas que tengan esa preocupación o quieren hacerse algún rellenito, que siempre falta hace, pues por aquí pueden venir, van a ver cómo lo hace la doctora Guadalupe con la paciente que está preparada. Y se pueden ir animando, pedir cita aquí, venir aquí a la clínica, la van a atender fantásticamente bien y se van a ir mucho más contentas de lo que han entrado. No se vayan, vamos al gabinete. Pues aquí estamos, en el gabinete con la doctora Guadalupe Sánchez, donde vamos a ver lo que nos ha contado hace un momentito. Que aparte de contarlo, queremos que ustedes lo vean. Por tanto, ya estamos aquí, ya está preparada la doctora, preparada la paciente. Y Guadalupe, lo que ha dicho es sentada en tu despacho, vamos a extrapolarlo aquí. ¿Vamos a empezar a hacer qué? Pues aquí tenemos primero una chica muy guapa. Además Eso de va verdad, de una. eso es así. Con verle los ojos ya está. Lo que es verdad es que está más delgadita, entonces lo que vamos a intentar es poner un poquito de relleno hialurónico, como hemos dicho, en la zona de los pomulitos, que se marque un poquito, de forma que cuando ella se pueda poner un poquito de colorete, se marque la zona. Y vamos a rellenar un poquito las líneas del surco nasogeniano, que a medida que vamos perdiendo peso o a medida que la piel va cayendo un poquito, se marca más la zona. Entonces, para empezar, Esto de ver no es doloroso, ¿no? no es muy molesto, Muy no, molesto. no, la verdad es que no. Mira, para empezar lo que vamos a hacer es poniendo un puntito de anestesia aquí, que va a ser el punto de entrada de la canulita, porque de hecho yo a ella le voy a pinchar con una canulita que ponemos, que es lo que va a rellenar con el ácido hialurónico, que lo bueno que tiene es que no tiene agujita. Ahora veréis la cánula, ¿ves? Es el puntito de entrada. ¿Molesta un poquillo, ¿vale? Un poquillo. Bueno, me vengo a este lado y le voy poniendo también la anestesia en este lado, ¿vale? Eso es. Muy bien. Vale, esto es lo único que le puede molestar un poquitín. Lo demás ya no molesta mucho. Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos una cánula, ¿vale? ¿En qué consiste la cánula? Lo bueno que tiene la cánula, si os fijáis, es que tiene una superficie roma. Es decir, que una vez que yo tenga el orificio de entrada, no pincha. Entonces no es lo mismo a base de pinchazos poner un hialurónico, que siempre molesta más, que con una cánula, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es el orificio de entrada, aprovecharnos que le hemos puesto la anestesia para que no moleste mucho. Y a partir de ahí, pues Pili me va a preparar el relleno. Vamos a poner, como hemos dicho, un relleno un poquito más denso, la carita para allá, Belén. Eso es. Bueno, ahí puede molestar un poquillo, Belén. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es labrar un poco el camino. ¿Molesta un poquito? Un poquito, ¿verdad? Prácticamente nada. Vale. Prácticamente nada, ¿eh? Claro, Vale. prácticamente nada Para por que se eso. anime, para que se anime el personal y venga aquí a hacerse cositas que. Sí, que se anime. Que se anime, Sí, ¿eh? sí. Ya me lo tiene Pilar preparadito. Bueno, pues ya tenemos el punto de entrada. Y ya lo que vamos a hacer es engancharle la cánula directamente, ¿vale? Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si os fijáis, directamente la cánula
va a buscar su camino. Ahí estamos. Si os fijáis, mirad dónde estoy con la cánula, ya estamos aquí, ¿vale? Lo bueno que tiene es que no pincha. Ajá. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer una distribución uniforme del relleno. Pues lanzando eso, pequeñas líneas. Dando un poquito de volumen. Bien, ¿no, Belén? Sí, sí. Sí, perfecto, ¿verdad? Muy bien. Vamos muy pausados, lanzando líneas. ¿El efecto inmediato, López? Sí, que se nota ya inmediatamente. Sí. Es verdad que a veces puede pasar que pinche algún vasito. Ajá. Y moleste un poquito más. Ya. De hecho, yo me vengo un poquito aquí para atrás para lanzar una línea. A veces puede pasar, es verdad, como todo en la vida, que salga con un pequeño hematomilla, pero con la cánula es más difícil porque no pincha. No pincha, claro. Me baja un poquito el cabecero, Pilar. Ahí, muy bien. Perfecto, mejor para mí. Muy bien. Muy bien. Es una técnica habitual que se hace aquí muy a menudo, ¿no? Efectivamente. Es verdad que el punto de entrada a veces se dematiza un poquito más. Quiera que no, pensemos que ahí lleva un poquito de anestesia, ¿ves? Y ahí se puede dematizar un poquito más. Pero no suele. Mira, fijaros dónde estoy ya. Uh-huh. Estamos aquí. Sí, sí. Con la canulilla. Entonces, a partir de ese punto de entrada, no pincho más. Directamente voy lanzando distintas líneas para uh-huh. rellenar un poquito lo que es esa zona. Uh-huh. ¿El efecto que produce el ácido hialurónico para cuánto tiempo es, Guadalupe? Pues depende de la gente. Primero deciros que este relleno, como es profundo, uh-huh. bueno, pues va a durar aproximadamente, puede durar un año. ¿Un año? Un año. Uh-huh. También depende del estado de la piel de la gente. Claro. Muy bien. Muy bien. Pues ya estamos. Ahora lo que hacemos, ahí apretamos un poquito. Y yo ya fíjate que mirándola desde aquí, pues ya vi notando un poquito el efecto. Ahora le voy a poner un poquito de hielo. Uh-huh. Para que no salga mucha hematomilla en el punto de entrada. Mientras me voy a rellenar el otro lado. Ahí está el hielo. Se coloca la bolsita con hielo. Ahí está. Muy bien, Belén. Con tu manito. Muy bien. Nos vamos al otro ladito. Carita para acá. Muy bien. Y ahora nos vamos al otro lado. Eso es. Muy bien. Aquí tenemos perfectamente donde hemos puesto la anestesia y donde vamos a labrar nuestro puntito de entrada. Lo mismo, el puntito de entrada y la cánula que no le pincha. Ajá. Vale. Sí, sí, estamos viendo cómo Guadalupe en este momento está haciendo la... Eso, estamos viendo cómo primero hemos entrado con la agujita para eso abrir es. El caminito de la cánula uh-huh. y a la cánula, que como hemos repetido antes, no pincha, la incorporamos a la jeringa de ácido hialurónico. Uh-huh. Si te fijas, lo bueno que tiene la jeringa de ácido hialurónico es que tiene un sistema V-block. Entonces, quiere decir que una vez que meto la cánula ya es muy difícil que salga el producto, si no es por la jeringa, un sistema de seguridad, sí. Muy bien. La verdad que es que ya tiene la piel muy bonita, la verdad es que no... Y ahora hacer el relleno por aquí. Eso es, mira. Meto la misma cantidad en un sitio que en otro, ¿no? Sí, 1 mililitro en cada lado, suficiente para ella, no necesita mucho más. A veces, hasta que no encontramos el plano, se resiste un poquito la cánula. Ahora ya sé que estoy en plano. Y eso va a dar realce en los pómulos, claro. Efectivamente. Pues para que vean ustedes que no es tan complicado, lo que está haciendo la doctora Guadalupe Sánchez aquí en su gabinete, con la paciente que no la hemos visto de quejarse en absoluto, es el síntoma de que aunque la ABA la está pasando una jeringa, no es muy doloroso y no parece que tenga tampoco un gran problema para poder animarse y hacerse resaltar la figura de la cara, que es lo que se trata, ¿no, Guadalupe? Sí, ya estamos. ¿Y Pilar? Muy bien. Muy bien. Bueno, parece que ya... Vamos a masajear un poquito, ahora le quitaré el hielo en este lado. También se aconseja a la paciente que hoy lo que tenemos que intentar es dormir un poco boca arriba para que ese relleno que está puesto de encima de plano óseo, bueno, pues no se moleste en exceso. Ahora le vamos a dejar un poquito de hielo y ya le quitaremos el hielo de este lado y nos vamos a tratar el surco nasogenial. Ya estamos, ¿vale? Al poner el hielo, lo que evitamos muchas veces es, sí, déjame un poquito de Olidem. Es una gasita limpia ahora. ¿Se evitan los hematomas también? Claro. Al poner un poquito de hielo, si hubiese algún vasito, ahí está. Pues bueno, lo que hacemos es... Y ahora Pilar me va a dejar ahí el rellenito para el surco, ¿vale?
Aquí en el surco sí que vamos a hacer ya un rellenito muy discreto, pero ya hay que pinchar con aguja. Ah. Ahí puede molestar un poquito más. Sí, porque la pero parte ya es una zona, efectivamente. Ahora le pondremos un poquito de hielo, ya era una zona un poquito más molesta. Eso, y ahí hay que pinchar directamente con agujita. Uh-huh. Ahora ponemos un relleno un poquito menos denso, porque esa zona es un surco menos profundo. Ajá. Directamente. Me la has puesto bien apretadito, ¿verdad? Lo bueno que tiene eso, el sistema V-Block. La unidad de seguridad. Aquí puede molestar un poquito más. Mira, si os fijáis, nos metemos justo dentro de la depresión. Uh-huh. Ella ni se queja, la verdad. Y ponemos un bolo aproximadamente de 0,02 en el mismo surco. Uh-huh. Para esa zona tan deprimida que tenía ella, la vamos a intentar rellenar. Muevo un poquito el plano. Eso es, mueve. Y fijaros cómo el relleno ya es inmediato, ¿eh? Sí, sí, se nota cómo sube, sí. Sí. Nos metemos un poquito en la zona. Es la zona un poquito más molesta, pero... ¿Hay que hacer algo especial después de, cuando se vaya ya a casa y... Pues se recomienda, lo malo, no, no, vida normal, si acaso un ibuprofeno, todo lo más. Nada más, ¿no? Efectivamente, muy bien, Belén. Me queda un poquito raro. Último pinchacillo. Esto es más molestillo, ¿verdad? Un ¿no poquito. ¿Te creas? No, ¿no? No. Bueno. La paciente estupenda, ¿eh? Es lo mejor que tenemos. La paciente. Que no se queja de nada, pues... Efectivamente, es lo mejor que tenemos. Hombre, puede ser un poco molesto, como dice la doctora Guadalupe, pero tampoco nada... Nada. Nada que no se pueda soportar, vamos. Ábreme la boca un poquito, Belén. Ahora lo que vamos a hacer es corregir que ese relleno esté dentro de su línea. Y fijaros cómo ya esa zona que estaba más marcadita, uh-huh, deja de estar tan marcadita. Ya está, Belén. Fijaros la diferencia ya. De una parte a otra. Ahora está rojito, que luego bajará, pero fijaros la diferencia ya de un lado y otro, sí, ¿eh? Sí. Lo bonito que va quedando. Un poquito de hielo, Pilar, que ella ya está casi lista. La verdad es que sí, que me queda muy bonito, Belén, ya verá. Te va a sujetar un poquito aquí. Ahí, ¿vale? En ese lado. Y ahora nos vamos a ir al otro lado a terminar de arreglar el otro surco y Belén está lista. Uh-huh. Ya habéis visto como un tratamiento que realmente no es demasiado agresivo, agresivo sí, sí, no es demasiado molesto. A veces tenemos más miedo de lo que es. La verdad es que sí. La verdad que no es. Ya estamos. ¿Y cómo se va viendo el resultado? ¿Cómo rápidamente se va viendo todo el resultado? Uh-huh. Volvemos a buscar de nuevo el plano, que es esa zona ahí más profundilla. Volvemos a poner lo mismo, aproximadamente 0,04 en toda esa zona. Uh-huh. Muy bien. Movemos un poquito el plano de la agujita. Ahí molesta un poquillo, ¿no, Belén? Bueno, poca cosa. Quizá tengo yo este lado más sensible que este, fíjate. Sí, uh-huh. Puede pasar. A veces hay una zona más sensible que otra. Nos queda muy poquito. Dos pinchacitos más. Además, cuando pinchas bien, con tres pinchazos tiene que ser suficiente. Tiene suficiente. Sí. Si lo haces bien, no requiere mucha historia. Pues con este tipo de demostraciones lo que se consigue es que muchos que están en casa viendo el programa ahora mismo, muchas chicas, muchas personas que pueden estar interesadas, pues se animen y vengan por aquí para hacerse lo mismo que Belén. Ella tiene los labios preciosos, ¿verdad? Que en otra ocasión haremos un rellenito del código de barras, que quizá ella es lo que más... también le preocupa, pero tiene unos labios preciosos, los tiene gorditos, los tiene bonitos. Uh-huh. Estamos listas, Belén. Contigo da gusto, ¿eh? No, la verdad que sí. Ábreme la boca, Belén. Que pongamos ese relleno en su sitio. Bueno, pues ya habéis visto a Belén. Me queda un poquito, aquí en esta zona, dame una gasita limpia. Que pone un poquito de hielo y ya habéis visto. Ajá. Poca cosa. En plan de no pasarlo demasiado mal, que de eso se trata y que se vean los resultados rapidito. Ya habéis visto el relleno de surco, uh-huh, un poquito el relleno de pómulo, ¿vale? Y bueno, le voy a dejar un poquito de hielecito para que a casa se vaya bien, pero ya habéis visto el resultado. ¿Veis el pómulito cómo sigue toda la línea? ¿Veis el surco cómo se ve? ¿Vale? Y ya lo estáis viendo en ello. Pues con, todo esto es. Con esta demostración que la doctora Sánchez acaba de hacer, para que vean ustedes aquí en su casa con toda tranquilidad cómo lo ha hecho y cómo la paciente está perfectamente tranquila, no ha tenido ningún tipo de problema. Vamos a poner el punto final, Guadalupe, si te parece. Estupendamente. Si quieres poner algún comentario a los que están viendo la tele. No, perfecto. En este momento, la puedes decirles algo a los que quieran venir. Puedan pues bueno, animaros un poco porque muchas veces tenemos mucho miedo a las cosas y las cosas son más fáciles de lo que creemos muchas veces. O sea que sin problema ninguno. Pues aquí, en la consulta de la doctora Guadalupe Sánchez, pueden ustedes venir con toda tranquilidad para cualquier tipo de problema, tanto dermatológico como estético, que aquí le van a resolver, como le decíamos antes, en el despacho de la conversación. Yo espero que lo hayan pasado bien,
que hayan comprobado cómo estéticamente se hacen cosas, porque nos viene una temporada ahora muy buena de playa, de verano, la gente quiere estar mejor, quiere estar con su piel mucho más cuidada. Esas son las cosas que se consiguen aquí. Por tanto, que tengan ustedes una feliz semana y que en el próximo lunes, si alguien lo tiene, este ratito televisivo que entramos en su casa para estar con ustedes, podamos seguir hablándoles de salud. Buenas noches.